eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Kreina. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. ¿Vas a salir? Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Vale, vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Thank you.
Espero que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Mierda. Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Que sea rápido. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. ¿Spike? Soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas.
Conecta la batería y arma la trampa. Jade al habla. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mimar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo, ya voy. Jade, estoy aquí, en compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Crane! Creo que ya es tarde para este tío. ¡Mierda! Bueno, acaba con él. Que no sufra. Vale, ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche.
Ah, mierda.